Aló, ya para la transmisión. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Buenos días, amigos fanáticos. Estamos dándole la más cordial bienvenida a nuestra transmisión. Hoy doble juego aquí en el Estadio Denis Martínez, en el viejo Estadio Denis Martínez. Ya está aquí Juan José Mairena, Reiner Mairena, Huber Rivera, quien habla Álvaro Ernesto López, allá en cabina Carlitos Amador, el hombre de la voz romántica. En estos momentos ya se discutieron las reglas de terreno y se va a entonar el himno más hermoso del mundo. Estamos en el mes de la patria. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Hemos escuchado las notas más hermosas, más bonitas de todo el planeta Tierra. Bueno, hoy celebramos 200 años de la independencia de Centroamérica y 155 años de la batalla de San Jacinto. Así es que señoras y señores, ya están los line-up. Los line-up de los equipos a enfrentarse el día de hoy. El equipo de los Toros de Chontales alinea con Cristian Sandoval en el center field, con Oscar Hurtado, Oscar González en el shortstop, José Hurtado en el left fielder, Iván Hernández juega de bateador designado, Sandy Bermúdez en el right field, Oscar Hurtado en la receptoría, Lenín Aguirre en la primera base, Gustavo Arana en la tercera y Derek Heber jugará en la segunda base. El lanzador por los Toros de Chontales será el veterano, el de Santa Marta, José Elías Villega. A ver, José David Rugama es el lanzador. Por la costa Caribe, Devon Carter. Bueno, la posición no las anoté, fíjate. Ver, préstame el line-up. Préstame el... Bueno, ya les doy el line-up de la costa Caribe. Antes vamos a Darwin Martínez. Dice, hola, ¿qué tal desde Costa Rica? Star Tucker. También se reporta a Sasuke Hernández. Hola, no jugaron aquí. Que vivan los toros, dice Darwin Martínez. Dice que viva la costa Caribe desde Panamá, Char Tucker. Sasuke Hernández, que vivan los toros. Gloria Lacayo. ¿Quién va a jugar? Son los Toros de Chontales y la costa Caribe. Lester
Gutiérrez Gutiérrez, buenos días, en sintonía, compañeros, desde Rama Celaya Central. Saludo, Lester. Profesor Lester, un saludo para él. Así es que ya va a iniciar el partido. Devon Carter va a ser el primer bate por la costa Caribe y jugará a las paradas cortas. Brandon Fermín jugará la primera base. Dwight Britton, bateador designado. Rommel Mendoza en el right field. Mark Joseph en el center field. Debrett Bennett en la tercera. Ian Rigsby en el left fielder. Jordy Blackhouse en la receptoría. Howard Maxson en la segunda base. Y Junior Espinosa es el lanzador. Primer bateador, le tira, conecta, batazo por el shortstop. Ahí está jugando Devon Carter, tiene la bola, el tiro a primera, el tiro es enterrado. No puede Fermín retener la pelota. Y hay error en tiro del shortstop. Y hay corredor en primera por los Toros de Chontales. Así que, señoras y señores, está iniciando el partido aquí en la Costa Caribe frente a los Toros de Chontales. Ayer el partido, el segundo juego, se suspendió en el tercer inning. Este es el tercer juego de la serie. Los Toros de Chontales amanecieron hoy en séptimo lugar con 19 victorias, 18 derrotas. Se prepara Junior Espinosa, ya levanta los brazos, impulsa, lanza, strike, cantado el primero. Strike cantado el primero. Junior Arauz, el refuerzo que llegó a la Costa Caribe. Ya levanta los brazos, lanza, le tira, conecta, batazo de foul por la parte derecha del estadio. Ya estamos aquí desde el estadio Denis Martínez. Saludo a toda la gente que se está conectando. Alexa Ortiz, a Leán Hernández. Lanza, le tira, conecta, batazo corto por el right field. La bola va a picar, buena, es un hit para Cristian en segunda y Oscar González en la primera base. Así es que, señoras y señores, hay corredores en primera y en segunda. Se envasó por error Cristian Sandoval, hit de Oscar González. A batear viene José Hurtado. José Hurtado es el hombre que viene a tomar turno. Es el tercer bate. Es el tercer bate y left fielder. Vamos a pedirle aquí a Huber. Huber, corregime acá. Corregime ahí. Así que pide cambio de pelota Junior Arau, el lanzador derecho que llegó de refuerzo a la Costa Caribe. Alga, andaba algo allí en la mano y el árbitro le pidió que se lo quitara. Hay corredores en primera y en segunda al ataque de los Toros de Chontales. Pueden hacer carrera aquí. José Hurtado es el hombre que está bateando. Chequea el corredor de la segunda, ya levanta los brazos, ya se impulsa, lanza en esquina de afuera. Strike cantado el primero. Patrocina esta transmisión Vanessa Bonilla Salazar y Víctor Vázquez desde las Carolinas, Estados Unidos, apoyando a su hijo Herman Suazo, jugador de los Toros de Chontales. Saluda a ellos y a toda su familia allá en los Estados Unidos. El pitcher se prepara, picha de lado, hay corredor en segunda y corredor en primera. Ya levanta los brazos, lanza, le tira, conecta una línea encima de la cabeza, la tercera base, la bola va de hit a left field. Cristian Sandoval dobla por tercera, viene para home y anota la primera carrera del equipo de los Toros de Chontales. Hit el batazo, Oscar quedó en segunda y José Hurtado, el tercer bate de los Toros, quedó en primera. 1-0 el juego. Fue un hit con la calidad de laboratorio diésel Romero, todo en inyección diésel, reparación de bombas, inyectora diésel, todo en sistema electrónico como un riel, escaneo computarizado de todas las marcas de vehículos, diésel, gasolina. Estamos costado sur de la barrera municipal, una cuadra al oeste, 86-24-29-63-73-75-31-83-63, Pedro Joaquín Romero, propietario. Maislin Reyes, saludo para mi primo que está en Costa Rica, Yasser Corea. Roberto Rivera también nos saluda, roletazo por la primera, era bueno para dos, pero se le escapa allí, pierde la pelota, la primera la recupera, toca la almohadilla, sin asistencia Iván Hernández en la primera base, pero avanzaron los corredores a tercera y a segunda.
Hay solamente un out a batear. Viene Sandy Bermúdez. Una información de Western Union de Viviana Calderón. Págalo todo. Les ofrece recarga a Claro, a Tigo. Envíos DHL, seguros obligatorios Mafre. Para motos y vehículos, pago de Sky, Avon, Instacredit, FDL, Disure, Nacal, Gallo Más Gallo, Fama, Credit, Ficosa, Ronexa, Jota y Claro. Visítanos de Claro, dos cuadras al norte en Juyal, para llamar a Viviana al 25-12-20-84. Lanza el pitcher, por la mala la primera. El lanzador por la costa es Junior Arauz. Lanzador derecho. Juega medio camino el cuadro de la costa Caribe. Ahora va un poco más atrás. Están perdiendo 1-0 en el propio primer episodio. Lanza el pitcher. Strike cantado el primero. De calidad como lo que brinda Restaurante Chontal Grill, tu mejor opción para comer bien, almuerzo ejecutivos, asados a la parrilla con cortes de exportación, comida a la carta, sopas de marisco y la sopa dominguera de cocina alta. Hoy la puede pedir al 25-12-80-23 o visítenos de los semáforos de la Puma, dos cuadras y media al sur. Lanza el pitcher, bola mala la segunda, dos bolas. Se lo cantó. Ala. 12 trae un lanzamiento malo, entonces eso marca la pizarra. El pitcher se prepara. Se prepara el bateador. Ya levanta los brazos, ya se impulsa, lanza, le tira, conecta, batacito corto por el right field, va la segunda, no puede, la bola pica, hita el batazo. El right field va a recortar la pelota y la va a devolver al cuadro. Imparable, anota Oscar González, la segunda carrera de los Toros de Chontales. Antes despido laborales a trabajadores y demanda, empleadores, soluciones legales con el abogado Orlando Centeno Montoya. Especialista en derecho laboral, atiende de lunes a sábado en su despacho jurídico. Ubicado el Super San Antonio, 75 varas al norte en Juyalpa. 88-33-15-62-78-41-0065 y 25-12-0604. A batear viene Oscar Hurtado, se levanta el coach de picheo. A hablar con Junior Arauz. Allá está el corredor en la tercera, José Hurtado, y en la primera está Sandy Bermúdez. A batear viene Oscar Hurtado con solamente un out. Ya el partido está 2-0 a favor de los Toros de Chontales. Sequeira Alfonso, saludos desde Bilwi, Puerto Cabeza, nos están viendo. Es audiencia total, Juan José. Que compartan la transmisión para que sus amigos allá en la costa también puedan ver la transmisión. Elder Rosales, ¿cómo ve el juego? 2-0, lo acabamos de decir, Elder. Bateando está Oscar, le tira, conecta una línea encima de la tercera base. La bola se va de hit hacia left field para el corredor en segunda y en primera, pero viene notando José Hurtado la carrera número 3. 3-0 el juego, como dijeran los chavalos, está sabroso, le están dando sabroso a Junior Arauz. 3-0 el juego. A batear viene Lenín Aguirre con corredores en primera y en segunda y solamente un out. Best Brand, Pacas, Juigalpa, ya tenemos los combos de pacas con precios rebajados, pacas de capote, botas de hule, chamarras y muchos combos a tu alcance. Comunícate con nosotros y reservamos la tuya. Visítanos del Hospital Asunción, 200 metros al sur, llámanos al 25-12-52-52. Línea ya por la tercera, pega un salto, la tercera no puede, la bola se va a los predios cortos de left field. Viene Sandy para home y anota la carrera número 4. Le están dando imparable al batazo de Lenín Aguirre, empuja carrera. En segunda para Oscar, en primera Lenín Aguirre, 4-0 el juego y a batear viene Gustavo Arana. Fue un hit con la calidad de Tienda Rapidito Junior, que le ofrece repuestos y servicios técnicos para motocicletas. Javier Mairena Junior, con más de 20 años de experiencia. Estamos de los semáforos del cementerio, 1.5 cuadra al sur, 25-12-42-90-86-59. 42-85, 4-0 el partido en el propio primer episodio. Ahí está Gustavo Arana en el cajón de bateo. Lanza, le tira, conectada, rolling de foul por la tercera base. Ahí le vamos a dar una mejor visión, más cercana.
Tal vez no dice la gente que la Costa está regalando los juegos. Que va a decir que va a estar regalando si ellos también necesitan, están buscando la clasificación. Le tira, conecta, batazo de foul. Hacia atrás. Hola, buen día, saludos, bendiciones al Estad Deportivo Álvaro Huber y a todos. Vamos ganando 4-0, así es. Tomás Gudiel. Buenos días, bendiciones. Gracias, José David Oporta Hernández. Buenos días. El pitcher se prepara, tiene 2 strikes en la cuenta. Se prepara, ya levanta los brazos, lanza, le tira, conecta, batazo entre el left center field, profundo el batazo. Belés, bel center, llegando en lo profundo. Está Mark Joseph y captura. Para el out número 2, le dio duro Gustavo Arana. Pero no hay avance de los corredores. Giner Arau, saludo de Ciuna, buena transmisión, gracias. Buen día, hermanos, saludos. Arriba los toros, dice Kevin Antonio. Acerque un poquito más, yo creo que no, ya no podemos más. Ya no, ahí estamos topados, como dicen. Lanza, le tira, conecta, batazo de foul hacia atrás. Derek Heber, el hombre que está bateando. Allí es que hay 2 outs, corredores en primera y en segunda, 4-0 el juego. Un devoto le decía, no, es que la nariz le tiene que cuando miraron el santo toñato. Se prepara el pitcher. Ya levanta los brazos, lanza, le tira, conecta, batazo entre right center field. Este puede ir largo, pica, va a lo profundo. Anotó Oscar, Lenin dobla por tercera, viene para home. Derek Heber va a ir por 3. Va el tiro a tercera, quieto el hombre en tercera, triple. Triple al batazo, empuja 2 más. 6-0 el juego. Fue un hit con la calidad de Eliel Ingeniería, Sociedad Anónima. Le ofrece servicios profesionales de arquitectura e ingeniería, construcciones verticales, horizontales. Elaboramos presupuestos para obras. El INE sea una empresa de construcción con visión de futuro. Llame al ingeniero Héctor Eliel Miranda, celular 7501-3577. Hay corredor en tercera. Eso va a ser todo para el pitcher Junior Arauz. Repuesto de Escobar, contamos con todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos, baterías, llantas, lubricantes, aceite, accesorio y más. Ya saben, no importa la marca de su vehículo, porque lo que no tenemos se lo traemos. Visítanos de los semáforos de la Puma, cuadra y media al oeste. Teléfono 2512-5939. Los comentarios por Juan José Mairena. Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Bueno, ya decíamos, un tanque de oxígeno en este caso es para David Rugama, que va a venir a, porque todavía no podemos decir cuántas son, ya son 5 carreras, ¿no? 6 carreras y la Costa Caribe todavía está por batear. Así es que, pero va a abrir José David y va a abrir con una buena ventaja. No pudo Junior Arau mantener a raya al equipo de los Toros de Chontales. Se combinaron la mala suerte con el error en tiro del shortstop hacia la primera base con el batazo de Cristian Sandoval, luego el hit de Oscar González, y bueno, y ya sabemos todo lo que pasó y de qué forma se han anotado las 6 carreras. Así es que triple, un tremendo triple, ¿verdad?, de Derek Heber, y tenemos corredor en tercera base, así que se va a volver a repetir la alineación. Viene Cristian en la misma bateada, viene a abrir nuevamente Cristian Sandoval como primer bate. Profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, te saludaba Eros Espinosa. Mi amigo, saludos, dígale. Saludos de parte de Juan José Cristian Sandoval, que lleva en el juego de hoy de 1-0, se envasó por error y trajo la primera carrera a la registradora de los toros. Flor Salazar dice, arriba los toros. Oscar nos dice que la imagen está bien. ¿Sí? Se prepara el pitcher. Lanza, strike, cantado el primero. ¿Anotaste de quién se trata el lanzador? Ya vamos a buscar el número del lanzador.
hasta Juan José, a San José, San Juan de Limay, Fernando Pérez. El 8, número 8. Así que San Juan de Limay queda entre Estelí y León. Hasta allí. Entre Estelí y Achuapa, bueno. Desde allí nos están escuchando Cristian Sandoval, el hombre que está bateando. Ya lanza el pitcher. Bola alta, mala. La tercera, tres malas, una buena. Hay corredor en tercera, la potencial carrera número 7. Corren las piernas de Derek Heber a 90 pies del home play. Alguien decía ahí, huele a knockout. Vamos a ver, está iniciando el juego. Mikel Hooker. O puede ser Mike Hooker. Al final. Ah, bueno. M-I-K-E-L para los calotas. ¡Lanza! ¡Le tiró! Al tercero y se puncha para el tercer out del inning. Señoras y señores, damas y caballeros, se han jugado la primera parte del primer episodio en la pizarra gigante de la alcaldía del Puerto Ciudadano de Juigalpa, que repara las calles de Macadán y las calles adoquinadas. Y que sigue trabajando por el pueblo. Una hora el buen gobierno al frente que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El marcador está para el equipo de los Toros, 6. Para la Costa Caribe, apenas va a batear en el cierre del primer episodio. En los comentarios, Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Vino Hooker a dominar por la vía del ponche a Cristian Sandoval, y de esta manera viene a resolver el problema. Viene, como decíamos, el estelarísimo José David Rugama a buscar la victoria en este tercer juego de la serie contra la Costa Caribe. La Costa Caribe viene a consumir su primera oportunidad al bate y tiene la obligación, José David, de mantener a raya para buscar las otras 10 carreras y llegar al quinto inning y buscar esta victoria por la vía rápida, ya que el tiempo se está igual que ayer, se está tornando igual que ayer el tiempo, Huber. Presión, calor, y esto es mala noticia para el factor climatológico. Vamos a continuar con la descripción de la primera bateada de la Costa Caribe, y lo vamos a hacer con el profesor Álvaro López. Profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Vamos a tratar, dice, desde Pueblo Nuevo se reporta Fernando Pérez. Saludo para toda la familia, a su papá que vive en Pueblo Nuevo. Ervin Sevilla, así son buenos pitchers como Hooker. Dice que Lenner Pineda. Vamos apenas al cierre del primer episodio. Lenner. El hombre que viene a batear es Devon Carter, el shortstop. Lanza el pitcher, strike cantado el primero. Se prepara José David Rugama. Ya levanta los brazos, impulsa, lanza bola fuera, mala. Lo bueno está en Repuestos Escobar. Contamos con repuestos para todo tipo de vehículos, baterías, llantas, lubricantes, aceite, accesorios y más. Ya saben, no importa la marca de su vehículo, porque no tenemos, se lo traemos. Visitanos de los semáforos de la Puma, cuadra y media al oeste, 25-12-59-39. Roletazo entre Chori, tercera, corta, adelante. Gustavo Arana, el tiro a primera. Out en primera, lo pusieron fuera. Fuera los precios altos, comprando en Tipografía y Litografía Universal, ofreciéndole servicios de impresión de recibo, factura, comprobante, tarjeta de carden y presentación, cinta para recuerdo, recetarios médicos, empastados de libros, sellos de bulli automático. Estamos ubicados de Bampro, 2 cuadras al sur, 25-12-28-31-89-44-92-99. Será un placer atenderle. A batear viene Brandon Fermín, es el segundo bate y primera base. Se prepara José David Rugama, ya levanta los brazos, lanza. Strike cantado el primero. Cerrajería y Vidrería El Minuto le ofrece todo tipo de llave original y copia para todo tipo de vehículo y puertas de casa. Gran variedad de vidrios de todos los colores. Puertas y ventanas de vidrio y aluminio. Batazo de foul allá.
por la raya de la primera base. Lo va siguiendo Lenín Aguirre, lo va siguiendo. Está llegando a la bola, mete el guante y captura. En terreno de foul para el segundo out de línea. Hay dos outs rápidamente. Así que si usted va a poner puertas de vidrio, va a comprar, compre en Cerrajería y Vidrería El Minuto. Habilidad, allí llame al 8909-9214 con Alfonso Fonseca, el popular zorro. Rommel Mendoza es el hombre que está bateando. Lanza el pitcher, bola mala la primera. Celebre su cumpleaños, 15 años, casamiento, culto de acción de gracia. Hola, serenata para el ser querido con el mariachi cristiano. Impacto de fe, llame al hermano Leonard Pineda al 8848-5222. Lanza el pitcher, enterrado el lanzamiento. Estamos en el cierre del primer episodio. El partido está 6-0. 6-0 están ganando los Toros de Chontales a la Costa Caribe. Si usted se despertó tarde y se está conectando, las 6 carreras de los Toros vinieron en la propia primera entrada. Lanza el pitcher, bajita, mala. La segunda, 2 bolas malas, un strike. Hay 2 out. Se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, lanza, le tira, conecta, batazo. Por el center field, hacia adelante viene el center. Está llegando a la bola Cristian Sandoval, que cubre bastante y que juega seguro. Mete el guante y captura para el tercer out de Lini. Se ha jugado una entrada completa en la pizarra gigante. El alcaldía del pueblo ciudadano de Juigalpa, que repara las calles de Macadán y las calles adoquinadas y desarrolla el proyecto de agua sanitaria, una obra del buen gobierno del Frente Sandinista, que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El marcador está una entrada completa, 6 para los Toros, 0 para la Costa Caribe. Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol vino a hacer lo que venía a hacer, a los que lo mandó Toruño. Andale, y si me vas a dominar. Y muy obediente, el hombre lo hizo por el 1, 2, 3. Así que consumiendo la mínima cantidad de lanzamiento. Voy a enviar un saludo muy especial a mi amigo Marvin Lainez, mi maestro, uno de mis maestros, porque ustedes son los otros que me están enseñando. Entonces también voy a enviarle el saludo a Marvin Lainez, al cual tengo mucho agradecimiento por estar iniciando, ¿verdad?, en esta carrera. Así es que después del saludo vamos a lo que venimos. Vienen los Toros de Chontales a consumir la segunda oportunidad con su segundo bate, Oscar González, y están obligados los Toros a buscar esas 4 carreras y no permitirle anotaciones a la Costa, para que esto se vaya por la vía de lo más rápido que se pueda. Así es que vamos a pedirle también a nuestros oyentes, a nuestros videntes, que compartan la transmisión en la página de Radio Sabrosita para que más gente pueda ver la transmisión. Vamos a continuar con la descripción del juego, profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Vamos al inicio del segundo episodio. A batear viene Oscar González. Lleven el juego de hoy de 1-1. De 1-1 el shortstop de los Toros de Chontales. Ya le cantaron el strike. Laboratorio Diesel Romero para que usted lleve su vehículo de la barrera municipal una cuadra al oeste. Lanza el pitcher en esquina de adentro, le cantaron el segundo strike. ¿Qué pasó, Huber? Rugama está llegando tiene 98 victorias en su carrera. Hoy sería la número 29 si logra llegar al quinto episodio con esta ventaja. O al menos, el quinto, para que sea juego oficial. Estaría llegando a 99 victorias, una cifra privilegiada para los lanzadores nicaragüenses, un récord que muy pocos lo han alcanzado. Félix Martínez está en sintonía, yo también te mando saludos atentamente. Scout Gigantes de Rivas, el Scout de Gigantes de Rivas. El Scout número uno. Ajá, dice Marvin Line, lanza el pitcher, bola, dice el árbitro, el conteo es 2-2, topo los strike. Te manda saludos, Marvin,
Venta de frutas y verduras de Luis Galiano le ofrece verduras, vegetales, frutas y más al por mayor y al detalle con excelentes precios y una atención personalizada. Los productos más frescos y higiénicos los encuentra en venta de frutas y verduras de Luis Galiano, del BDF, 2 cuadras al oeste y 1 cuadra al sur, celular 84-93-34-35. ¡Le tiró! Al tercero se le escapa la bola al receptor, la recupera, el tiro a primera, nota en el K23. Hay una otra rápidamente a batear, viene José Hurtado, lleva de 1-1 en el juego de hoy. Patrocina esta transmisión el amigo Augusto Orozco. Saludos, Augusto. No has escrito hoy en el Facebook, Augusto, ¿ah? Dora Pérez, vamos a ganar. Ever Matus también dice así es. José Hurtado también lleva de 1-1 en el juego de hoy. Hay una out. Se prepara, ya levanta los brazos, lanza. Bola alta, mala la primera. Me pregunta Rodri, que cuando juegan el juego que está suspendido, ese no se sabe todavía. Fíjate que la Costa Caribe tiene 4 juegos pendientes con Chinandega y tendrá que salir primero de esos 4 juegos. O sea, los 2 próximos miércoles el equipo de la Costa estará ocupado. Dice Laine que le pasó a tu Facebook, que no los encuentra. Dice, pero si está escribiendo. Ah, es mío, personal. Ajá. Eso lo va a definir la liga, como dice Oscar González, en qué tiempo se va a realizar. Pero claro, la Costa, ya están programados los juegos de la Costa de Chinandega para el próximo miércoles. Le tiró al segundo strike, o al primer strike, 2 bolas malas, 1 strike y 1 out. José Hurtado es el hombre que está bateando. La Costa está a la defensiva. 6-0 el juego, se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, lanza, le tira con toda su fuerza al segundo strike. Licenciado Wagner Más Escalero le ofrece asesoría en juicios civiles, penales, laborales. Elaboramos todo tipo de escritura, realizamos matrimonio, estamos ubicados en Silay, 2 cuadras al sur, 88-45-46-09, será un placer atenderlos. ¿Cuántos juegos tienen que ganar? Hay un número que todos los equipos... que todos los equipos están persiguiendo. Lanza, le cantaron el tercero y se poncha. José Hurtado para el segundo out del inning. Todos los equipos están persiguiendo 22 partidos. Sí, León tiene el número mágico 2. Así que León barrió ayer. Sí, sí, pero es que este Lee perdió ayer los 2 partidos. Entonces, con 4 partidos, es posible, llegando a 22 victorias, los Toros están metidos y ahorita tienen 19. Aquí estarían construyendo su victoria número 20. Se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, impulsa, lanza. Bola mala la primera. Los Toros estarían ganando su juego número 20 aquí con este. Yo veo a los Toros clasificados, yo los veo ya en la postemporada. Sí, yo los veo en la postemporada a los Toros de Chontal. Lanza el pitcher de piconazo, se le va la bola al receptor sin consecuencia. Así es que, señoras y señores, viaje como seguro en transporte, Melo saliendo de Juigalpa, San Carlos a las 3 y 10 y a las 6 de la mañana de Juigalpa, Nueva Guinea, 6 de la mañana. Servicio de encomienda, viaje expreso a todo el país en autobús y microbús de lujo. Solo tiene que llamar a la licenciada Anielka Hurtado al 84-37-0902. Iván Hernández, el hombre que está bateando, busca un hit con la calidad llantera Merrisque que le ofrece todo tipo de llanta, alineación y balanceo computarizado. Estamos del Hospital Asunción, 3 cuadras y media al sur. Se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, impulsa, lanza, le tira, conecta, batazo de foul. La bola en el techo del estadio. Doctor Misael Enrique Martínez, especialista en medicina interna, atiende enfermedades como diabetes, tiroides, renales y otra. Realiza electrocardiograma y valoración prequirúrgica atendiendo todos los días de las 3 p.m. en adelante del colegio Regina Mundi, 5 cuadras al sur, media cuadra al este, sábado y domingo previa. Cita al 5722-8227. La otra vuelta que viene son los cuartos. 5 juegos. Son 5 juegos directos con un equipo. El primer lugar se enfrenta al octavo en esa serie, a ganar 3. El segundo lugar se enfrenta al séptimo. El tercero al sexto y el cuarto con el quinto.
Lanza el pitcher, le tiró al tercero y se poncha. Para el tercer out del inning, se fueron ponchados los tres, segundo, tercero y cuarto por los Toros de Chontales. En la pizarra gigante de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Juigalpa, que repara las calles de Macadán y las calles adoquinadas y desarrolla el proyecto de agua sanitaria, una obra del buen gobierno del frente que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El marcador está Toro 6, Costa 0. Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Ya miramos cómo se va tornando la cosa, porque Hooker vino a dominar a uno en la primera bateada, y miramos que ahorita metió un esconde esponche y se llevó a la tanda central en la balastra. Así es que tiene la misión Rugama de buscar también cómo dominar para mantener la victoria y no permitirle ninguna libertad a los bateadores costeños, porque esta gente se caracteriza por su rapidez. Bueno, en otro ámbito, siempre hablando de béisbol, vamos a enviar saludos muy especiales a todos los que nos están escuchando a través de la página que transmite a los Yankees de Nueva York. Los amigos de Marvin. A la página también, una que se llama Yankees del Alma, porque el corazón deja de latir, dice, pero el alma se mantiene. Así es que vamos a enviarle, tenemos una noticia mala ahí para los Yankees y para Nicaragua, por supuesto. Dicen que pasa a 10 días a la lista de lesionados nuestro big leaguer Loaiziga, Jonathan Loaiziga, por un problema en el hombro. Así es que esta es un foul para nosotros, para como nicaragüenses, y también para los que seguimos al equipo Yankees de Nueva York. Vamos a continuar con el juego, con la descripción del juego. Vienen la Costa Caribe a consumir su segunda oportunidad en este juego. Profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Romel Mendoza es el hombre que viene a batear, es el cuarto bate. Es el cuarto bate y right fielder. Romel Mendoza es el hombre que viene a batear, 6-0 el juego. Estamos en el cierre del segundo episodio. José David Rugame es el hombre que está lanzando. El pitcher se prepara, ya levanta los brazos, ya se impulsa, lanza. Strike cantado el primero. Busca un hit con una calidad de fábrica de artesanía de José Esteban Báez, de todo tipo de trabajo, ornamentación, abanderos, postes, letrina y más, de Petronix, Salía, Managua, 2 cuadras al norte, 25-11-56-25. Ya levanta los brazos, el pitcher se impulsa, lanza, le tira, conecta, batazo por el right field. Bien ubicado está Sandy Bermúdez. 1, 2, 3, 4 pasos hacia atrás. Está llegando a la bola. Mete el guante y captura. Para el primer out del inning, hay una out. Ingeniero Rigoberto José Méndez Espinosa le ofrece levantamientos topográficos urbanos y rurales, diseño arquitectónico, dibujo en AutoCAD 2D, presupuesto, consultoría, supervisiones de obras horizontales y verticales. Contamos con licencia catastral, dirección de remasa 3 cuadras al oeste, 1 cuadra al norte, media cuadra al este en Juigalpa. Llamada al 89-19-58-32. Mark Joseph Ethel es el hombre que está bateando. Mark Joseph ya lanza Rugama en esquina de afuera. Strike cantado el primero. Así es que estamos en el cierre del segundo episodio. Descolgado, le tira batacito allá por la primera. Fácil, Lenín Aguirre tiene la pelota. Va a pisar la almohadilla y lo pusieron fuera para el segundo out del inning. Dominado el hombre. Hay 2 out y ahora viene a batear Debre Bennett. Una información de venta de pollo y carne Asunción, ofreciéndole pierna de pollo, pechuga, alas, titiles, menudo, todo en variedad de embutidos, también cortes de carne de res en brocheta milanesa, corbata, posta, compruebe los mejores precios. Visítenos en el Mercado Central en la esquina de Juan Corea. Así que Denis Zamorán nos manda saludos, le manda saludos a Oscarito también, Cruz Dani se reporta. Oscar René González está interactuando, nos está enviando allí para todos nuestros videntes en Facebook mucha buena información. Lanza, le tira, conecta, batazo de foul por la parte izquierda del estadio. Debre Bennett es el hombre que está bateando. 1-0, gana León a Jinotega. León está ganando a Jinotega 1-0. Sorprendente cómo Granada ayer le ganó 2 juegos a Estelí. Casi lo tienen al borde del precipicio a Omar Cisnero y a su tropa. ¡Lanza! El domingo se va a quedar el pepino. El pepino se va a ir
Letri conecta a Faol hacia atrás. Así es que la mejor señal que está pasando el juego. Nadie es como ustedes. Lanza, le cantaron el tercero y se puncha. Se quedó viendo visión y parado como una estatua de sal en el home play. Dos entradas completas. En la pizarra gigante de la alcaldía del Puerto Hermano de Juigalpa, que sigue trabajando para el pueblo. El marcador está 6 para los toros, 0 para la Costa Caribe. En las próximas dos entradas estará Huber Rivera. Antes nos vamos con Juan José Mairena. Juan José dice: Frederick David Martínez López, la mejor señal que está pasando el juego. Nadie es como ustedes. Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Gracias a ustedes nos debemos. Yo siempre he dicho que sin ustedes, ¿qué sentido tiene que nosotros estuviéramos transmitiendo? Y por eso es que nos hemos preocupado. La idea de nosotros es tener, andar los mejores equipos. Hemos sacrificado algo, otras cosas en la radio, pero por tener los mejores una buena imagen, una buena señal a través de la 100.1 en la transmisión de 100.1 FM y también como es en la transmisión de Facebook en vivo. Así es que por eso nos caracterizamos y esperamos que el próximo, para la próxima temporada, hacer las cosas mucho mejor que como las estamos haciendo ahorita. Así es que gracias a ustedes, a cada uno de los que está interactuando con nosotros, a cada uno de los que nos están viendo, a cada uno de los que nos critican, a cada uno de los que nos halagan con sus palabras y a los que nos ofenden también. Ayer les decíamos, ¿verdad?, que hay gente que viene aquí a ponerte cosas. Ojalá que no se le vaya a ocurrir al hombre volver a decir ahí que libertad para los presos políticos, porque lo voy a invitar que vayamos al Chipote y que ahí les grite a la gente, que ahí es donde están. Aquí nosotros no tenemos a nadie. Así es que nosotros transmitimos para llevarles béisbol. Antes que nada, voy a aprovechar para enviarles un saludo muy especial allá a los dos niños, a Oscarito y a Delver, que están escuchando y viendo la transmisión. También saludo para Oscar Ugarte y, por supuesto, para la reina de la casa, así que para Amy le mandamos un saludo muy especial a esta hora. Vamos a continuar con la descripción del juego. Ya está preparado y listo el licenciado Huber Rivera. Licenciado, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, lanzamiento, batazo de Sandy Bermúdez al jardín izquierdo, pega contra la barda, la malabarea, la pelota, Jen Rigby. Sandy doble por primera, va para segunda, llegó a segunda con doblete. De 2-2 Sandy. Adivina, va a quedar Oscar Hurtado de 1-1. Carrera anotada. Michael Hooker había dominado a 4 por 4 ponches seguidos y aquí Sandy le conecta imparable. Mira pues, te estaba enseñando que leyera pues ahí. Ya. Oscar Hurtado, el que viene a batear. Buenos días a todos ustedes, quienes me dio tiempo de saludarlos a todos los que nos están escuchando a través de Radio Sabrosita, los 100.1 FM. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol aquí junto a Álvaro López, Juan José Mairena y Roger Iván Mairena. Les saluda Huber Rivera a ustedes llevándole este doble partido desde el estadio de la capital. El antiguo estadio viejo de Eddie Martínez. Aquí está bateando Oscar Hurtado, corredor en segunda, no hallado. Corre Sandy, lanza Hooker. De piconazo, se le fue la bola al receptor. Sandy va para la tercera, wall piece. Patrocina esta transmisión Vanessa Bonilla Salazar y Víctor Vázquez de las Carolinas, Estados Unidos. Apoyando a su hijo Germán Suazo, jugador de los Toros de Chontales. Saludos a ellos y a toda su familia en los Estados Unidos. Ya está haciendo calor como ayer, una presión, un calor. Y después vino la lluvia como a la 1 de la tarde. Igualito está. Laboratorio dice Romero, todo en inyección, dice reparación de bombas inyectoras, dice todo en sistema electrónico, como un real escaneo computarizado de toda marca de vehículos, dice los gasolines. Estamos costado sur de la barrera, una cuadra al oeste, Juigalpa, teléfono 8624-2963-7531-8363, pero Joaquín Romero, propietario, lanza Hooker para Hurtado, bola mala la segunda, dos bolas, no hay strike para el receptor, el toro enmascarado, Oscar Hurtado. Al derecho Hooker está de lado, en tercera corre Sandy, no hay agua. La potencial número 7 en tercera, viene a hacer home play, golpeado.
golpeado Oscar Hurtado. Hombre, si Oscar Hurtado, el toro enmascarado, no se lleva 6-7 golpes durante la jornada, no está bien. Lo golpean cachando, lo golpean bateando, ¿sí? En Western Union de Viviana Calderón, pagalo todo, le ofrece recargas, claro. Y Tigo, envío de HL, seguro obligatorio Mafre para todos motos y vehículos, pago de Sky, Avon, Intercredit, VDL, Disur, Enacal, Gallo Macayo, Fama, Credit, Ficosa, Ronexa. Yo te claro, visítenos, declaro 2 al norte, Juyalpa, llama a Viviana al 2512-2084. Había un hombre en este estadio jugó ese hombre. Hoy es manager, creo que es manager, Ronald Tiffer, el rey del golpe. El rey del golpe. Pero él sabía a qué pitcher y qué tipo de bola se le metía que lo golpeara. Porque no era dundo, pues. Él sabía y siempre agarraba base de esa manera. Él bateaba pegadito. Sí. Hay un nuevo pitcher por el equipo de la Costa Caribe. Búscalo, dame el teléfono. Aquí está. Es un nuevo lanzador. Hay que buscar en los line-up, ahí vienen los números. En los números de los... Hay un nuevo lanzador, buscame el número. ¿Quién es el lanzador? ¿Usted qué costeño? el Fierita qué costeño. Fierita, ¿usted qué costeño? ¿Quién es el lanzador? Ya le decimos inmediatamente, dígame el número, jefe. El número. ¿Usted qué es de Willicón? ¿Cómo es eso? Hay un nuevo lanzador por el equipo de la Costa Caribe. Corona en tercera y primera por los toros de Chontales. No hemos visto el número. Cuando dé la vueltecita ahí, vamos a ver. Ahí está. Álvaro Amador, ahí está. Se fue Hooker con un golpe y ha ponchado a 4, Hooker. Ah, Mikel Hooker. Aquí es Álvaro Amador, el nuevo lanzador de Informa Che. Chontal Grill, restaurante de mejor opción para comer bien, almuerzo ejecutivo, asado, la parrilla con cortes. Y en Pato Ajinotega. Con cortes de exportación, comida de la carta, sopa de marisco y la sopa dominguera de costilla alta. Tenemos todos los días, semáforo de la Puma 2:30 al sur, teléfono 2512-8023, Lenín Aguirre. De 1-1 tiene Lenín Aguirre, viene al salón, play, batazo ya elevado por el jardín derecho, hacia atrás. Ahí está Romal Mendoza, hace la zona de seguridad, toma la pelota, arranca para home play. Sandy Bermúdez con la carrera número 7. Del equipo de los toros, arriba los toros de Chontales. 7-0 en el tercer episodio. Ante despidos laborales a trabajadores y demandas a empleadores, soluciones legales con el abogado Orlando Centeno Montoya, especialista en derecho laboral, atiende de lunes a sábado en su despacho jurídico del Super San Antonio, 75 horas al norte, Juyalpa, teléfono 88-33-15-62-78-41-065-25-12-06-04. Gustavo Arana, la tercera pase, es el que está bateando por los toros de Chontales, conectó un batazo bastante grande por el jardín central, casi ahí en la zona de seguridad, cerca de la contra la barda, lo agarró, lo capturó el jardinero central del equipo de la Costa Caribe, Mark Joseph. Lanza Amador, le hizo swing, Gustavo no le encontró, una bola, un strike. Beplan, Paca Juyalpa, tenemos combos de paca con precios rebajados, paca de capote, botas de hule, chamarra y muchos combos a tu alcance. Comunícate con nosotros y te reservamos la tuya. Visitanos del Hospital Asunción, 200 metros al sur. Llámanos a los teléfonos 2512-5252-8443-3238. No vendemos ropa de origen chino. Toda nuestra ropa es americana. Lanza Amador, strike cantado en la esquina de afuera. Para bateador derecho el segundo. Dos strike y una bola mala. Hay un out. Oscar Hurtado corre en la primera. Tiene que conectar un ron para que no te... Oscar, creo yo. Gustavo. ¿Sí? O un triple, pues. Pide tiempo. Gustavo Aranda lo protege. El umpire principal. Franklin Rugama. ¿Qué tal si tuviera Iván en segunda? Imagínate con Iván en segunda y en primera, Hurtado. ¿Cuándo avanza Gustavo Aranda? Los alcanza. Pide tiempo ahí. Mucho tiempo se toma el pitcher Amador. Gustavo, dice que Gustavo ayer estaba con problemas de calambre, le dieron 3 calambres, dice, en el juego. Sí, estaba, por eso salió del juego en el segundo juego. Lanza el pitcher afuera, el lanzamiento, aguanta el bate Gustavo, bola mala la segunda, 2 bolas, 2 strikes. Tiende rapidito Junior, le ofrecemos respuesta y servicio técnico para motocicletas. Javier Mairena Junior, con más de 20 años de experiencia, estamos de los semáforos del cementerio, 1:30 cuadra al sur, teléfono 2512-4290 y 8659-4285.
El derecho amador de lado, levanta los brazos, viene a salón play, le hace swing al tercero. Y se poncha Gustavo Arana para el segundo out de este episodio. Eliel Ingeniería Sociedad Anónima. Eliel Ingeniería Sociedad Anónima le ofrece servicios profesionales de arquitectura, ingeniería, construcciones verticales y horizontales. Elaboramos presupuesto para ahora. El INSEA, una empresa de construcción con visión de futuro. Llame al ingeniero Héctor Eliel Miranda al celular 7501-3577. Derek Heber bateando. Mañana se continúa el suspendido. ¿Quién? Oye, es que, pero entonces estaría violando la comisión el comunicado que sacó ellos, porque ese juego de sábado, el miércoles y domingo, los juegos que se suman domingo, lunes. Estarían violando el comunicado, pero bueno, ellos tienen la potestad. Lanza el pinche para Adela Heber, batazo por la segunda, la tiene el segunda base. Le bombea a Devan Carter, parador en corto, la segunda y forzado en la segunda base. Oscar Hurtado para el tercer out del inning. Sacó el Álvaro Amador el inning aquí. Se fue la parte alta, la tercera entrada del marcador en la pizarra gigante de la alcaldía del Poder Ciudadano de Juigalpa, que está reparando las calles de Macadán y las calles de Adoquín y está adoquinando nuevas calles en el municipio de Juigalpa. Los Toros llevan 7, la Costa 0. Lo dejo con Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, una carrera más que le vamos sumando y así vamos a ir buscando a llegar al quinto con la carrera número 10 y que Rugama no permita libertad a los costeños. Bueno, nos estaba informando ahí el vicepresidente del equipo Toros de Chontales que el juego de mañana, el juego de suspendido ayer, se continuará mañana. Huber decía que se está violando lo establecido por la comisión, que dice que los juegos los sábados se juegan el miércoles. Pero acordémonos que el miércoles tiene, este miércoles y el próximo miércoles tiene juego la Costa Caribe con Chinandega. Entonces, a lo mejor de ahí se va a agarrar, argumentar la comisión para planificarlos para mañana. Así es que lo siento por usted, licenciado, pero vamos a ver en la continuación. Así es que, entonces, vamos a ver. Bueno, nosotros decimos lo que dice la directiva de los Toros y la comisión y su vicepresidente nos acaba de informar eso, que se va a realizar mañana. Así es que mañana está confirmado. Es correcto. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Cumplir. Así es que yo lo siento por el licenciado, yo me quedo allá comentando desde la radio y yo creo que mi licenciado vendría solo, ¿verdad? Así es que porque ya el negrito nos está pidiendo que el combustible, entonces no podemos ya. Así que vamos a continuar con la descripción del juego. Licenciado Huber Rivera, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol viene a batear. ¿Quién? Ribes, jardinero izquierdo. Pues en la Costa Caribe. Aquí está el mensaje. Me envió Arley Mejía. Con orientación del comisionado de la Comisión Nacional de Béisbol Superior, se confirma que mañana, lunes 6 de septiembre, continuarán el juego que no finalizaron ayer sábado. Quien está en el cierre del tercer inning con 2 outs y el score empataba una carrera ante la Costa Caribe versus Chontales. A las 11 de la mañana, Estadio Nacional Antiguo. Ahí está el mensaje que nos dio gracias a Arley Mejía. Gracias a Arley Mejía. Mañana a las 11 de la mañana, entonces, el juego aquí. ¿Qué pasó, Álvaro? Pase por bola. Estaba leyendo yo el comunicado. Yerick Suazo, saludos. Norvin Hurtado, también a Sergio Herrera, de saludos. Álvaro López, también lo compartió. A don Roger Reyes Robleto, 7-1, don Roger, al ver juego. Saludos, don Roger. Ahí, usted siempre, béisbol, no lo deja. Saludos a usted, a toda su familia. Está bateando Jorlin Blackhouse, el receptor golpeado. En problemas se mete José Javier Rugama. Ya le fue, se ven golpe, no va a ser por bola, ¿verdad, Fielita? ¿Dos golpes? No. ¿Ah? ¿Dos golpes lleva ahorita? Los dos fueron golpeados. Rippy y ahorita dos golpes. Uno más le voy a decir el árbitro y se va. Rippy fue golpeado. Entró Quiroz a hablar con Rugama y a Rugama golpea porque tira el slider al cuerpo del batidor y cuando no le quiebra la pelota, entonces ya golpea a los bateadores. Está ganando este Liga Granada 2-0 en el segundo.
Está ganando Estelí Granada 2-0 en el segundo. 0-0 Guaco y Riva. 0-0 Guaco y Riva en el segundo inning. Era, iba 1-1 León Jinotega, ¿verdad? Sí, 1-1. 1-1 León Jinotega. Aquí ya se va José Luis Quiroga. Quiroga Acosta pone el corredor en segunda y en primera. Sin out. Hay dos corredores en las almohadillas. Cuando viene a batear Howard Maxan, que es en la segunda base, viene a batear el noveno bate del equipo de la Costa Caribe. No hallado. Saludos a Roger Reyes, pues. Roberto Castillo, saludos, Huber, desde la gasolinera 1, Asunción, viendo el partido con imagen, Tuani, Cari José Rodríguez. Saludos, Roberto Castillo, de Acoyapa. Hoy ganamos bien los toros y Ramón Oporta Granja. Saludos a Llorancito Reyes. También saludos a todos y cada uno de ustedes, a Will Marín. Lanza Rugama, Salón Play, strike cantado el primero. Sí, están pegando a este Rugama y está calentando un pitcher. ¿Quién está calentando? Es el número... El de Reyes. Lanza el pitcher, batazo, bueno, parado por la parada corta, la tiene el parador en corto, bombea la segunda, un out de vuelta a primera, doble play en la jugada. Hasta tercera se fue Ribby, Oscar González, Adere Heber, Lenín Aguirre. El mejor aliado de un pitcher, el doble play, simplifica aquí el inning con dos outs. En tercera está Ribby, cuando viene a batear de mancarte, el primer bate del equipo de la Costa Caribe, lleva de uno nada. Te informa Repuesto Escobar, contamos con repuestos para todo tipo de vehículos, baterías, llantas, lubricantes, aceite, de sol y más. Ya saben, no importa la marca de su vehículo, porque lo que no tenemos se lo traemos. Visita donde los semáforos de la Puma, cuadro y medio de la oeste, teléfono 2512-5939. Tipografía y litografía universal, ofreciéndole servicio de impresión de recibo, facturas, comprobantes, tarjetas de carta y presentación, cinta para recuerdo. Recetarios médicos, volantes, pastados de libros, sellos de hule automáticos. Estamos ubicados de Van Pro 2 al sur, teléfono 2512-2831 y 8944-9299. Será un placer atenderles. Dos strikes para allá de bancarte. Lanza Rugama, una rápida foul por el lado derecho. Pero si la dice Cruz Dani, Edgar Silva, saludos, saludame al niño Kevin Celedón. Saludos de parte de su abuelo Camilín, entonces. Un saludo para Cruz Jiménez de parte de Sergio Antareño, seguidor de los toros. Santos Mora, ¿qué pasa con la Costa Caribe? No quieren jugar, mejor que no lo hagan hasta que den pena. Cruz Dani, pero si la Costa cree que solo una vez en la historia le ha podido ganar a los toros, o sea, no es nada nuevo. Lanza el pitcher. Gil. Quedó oscuro el estadio. Miró de noche a cartel y le cantaron el tercero. Bueno, aquí se fue la parte baja de la tercera entrada. El marcador en la pizarra gigante de la alcaldía del Poder Ciudadano, que está llevando el alcantarillado sanitario, un proyecto del gobierno del comandante Daniel y la vicepresidente Rosario Murillo en el 2021. Buen gobierno. Los toros 7. La Costa Caribe 0. Lo dejo con las. Comentarios de Juan José Mairena, Radio Sabrosita. Después de estar, bueno, la frecuencia deportiva con sabor a béisbol, después de estar complicado el hombre de Santa Marta con dos golpeados, es amonestado por el juez y le advierte que uno más, porque si poncha, si golpea a tres en la misma entrada, es puesto fuera inmediatamente. Y cinco en el juego. Los bateadores costeños, yo lo miro bastante, bastante pegado al home, y logra dominar, aparece el mejor amigo del pitcher, el doble play, y luego se faja con el bateador y lo pasa, lo poncha. Así es que de esta manera resuelve, y como que cada bateada que pasa va asegurando más su número 99, José David Rugama. Así es que así está el juego. Ya el León le empataron el juego, ya está empatado allá en Jinotega. Y les decíamos que oficialmente, ¿verdad?, ya el juego de mañana, el juego de suspendido ayer, queda programado para el día de mañana. Así que vamos a continuar con la descripción del juego. 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana.
Así es, entonces vamos a continuar con la descripción del juego con el licenciado Juve Rivera y con Semerendo Calor aquí haciéndonos un baño sauna. Licenciado, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Al primer lanzamiento, Cristian Sandoval, batazo rodado por la segunda, la tiene la segunda base, el tiro a primera, out de primera. Estamos en el estadio Denis Martínez, el antiguo, sí, en el viejo. Jesse y el minuto, lo ofrece todo tipo de llave original y copia para todo tipo de vehículos y casa, gran variedad de vidrio de todos los colores. Puertas y ventanas de vidrio, aluminio, corrediza y abatible. Llame al 8909-9214 con Alfonso Fonseca. Lanza el baromador para Oscar González, trae cantado el primero. Esto debe ser porque lo están. A ver, que Chinandega ya está clasificado. Sí, Chinandega está clasificado. Chinandega está clasificado, Chinandega, Danto y Matagalpa, están clasificados. Lanza el pitcher, hizo swing al segundo strike. Están clasificados. Es decir, es que Chinandega ya no lo alcanza en ninguno de los de Estelí ni nada. Aparte de este día no lo alcanza Chinandega, tiene 21. Y le faltan 4 juegos, 8 juegos a Chinandega. Bien está clasificado, tiene que ganar. Solo que los pierda toditos, tal vez ya no, según el número. Lanza el pitcher, hizo swing al tercero y se poncha. Un saludo a doña Italina Barroterán, que lo está viendo, a Flavio David Martínez. Saludo para Willy Martínez, que está también viendo el juego de parte de Fladley, de Fredley. Saludo a Manuel Mendoza, Ramón Adán Trejo, quedó oscuro el estadio, mire noche. Saludos, bendiciones, Ramón, a Arely también. Saludos a Elaida Duarte, José Jiménez, hermano, saludame a tu. Saludame a Hugo, sí. Los publicados son Don Boer, Danto y Matagalpa. Ah, bueno, Oscar me mandó que era Chinandega. No. Pero para mí que Oscar González me dijo que era Chinandega, Danto y Matagalpa. Oficialmente, porque César Augusto Báez dice que son Boer, Danto y Matagalpa. Así pero el Boer lanza el pitcher para José Hurtado. Strike cantado el primero, una bola, dos strike. Cumple su cumpleaños con 15 años, casamiento, culto y acción de gracias, serenato o su querida, su ser querido con el mariachi cristiano, impacto de fe, llama al hermano Lerner Pineda al 88-48-52-22, lanza para Hurtado, le marcaron al segundo. Dos bolas, dos strike, dos outs, cierre, apertura del cuarto episodio. Los Toros están ganando 7-0 al equipo de la Costa Caribe. Aquí en el estadio antiguo, Denis Martínez lanza Amador. Se le va la mala, se le va la bola al receptor, pero la base está limpia. Como la señal de Radio Sabrosita en los 100.1 FM. Venta de pollo y carne de asociación ofreciendo las piernas de pollo, pechuga, alas, titiles, menudo, variedad de embutidos. También cortes de carne de res, en brocheta, milanesa, corbata, pota. Compré los mejores precios. Visiten los mercados centrales en la esquina de Juan Corea. El Boer está clasificado con 15, dice. ¡Lanza el pinche! ¡Le tiró al tercero! José Hurtado y se va ponchado. Se devuelve, pidió la parte alta de la cuarta entrada. El marcador en la pizarra gigante de la alcaldía del Poder Ciudadano. Que está adoquinando la calle de Macadán y está reparando las calles de Adoquén y las calles de Macadán. Buen gobierno. 7-0 0 a la Costa Caribe. Vamos a Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Estamos comprobando la información que estaba dando de los clasificados. Y los que aparecen son, en primer lugar, los Danto, Boer y Matagalpa. Esos son los que están. Chinandega no sí, aparece todavía. Porque le faltan 8 juegos. Sí, tiene. Que tiene la gran posibilidad de lo que decía Huber. Hoy. Que si barre hoy y además también tiene 4 juegos pendientes con este equipo de la Costa Caribe. Que sí se está metiendo a problemas es la Costa. La Costa, al ser barrido con Chontales, se mete a problemas. Así es que viene José David Rugama a cerrar la cuarta entrada más bien. Así es que vamos a continuar con la descripción del juego y para esto nada más y nada menos que lo hace el licenciado Huber Rivera. Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Bien, amigos oyentes, aquí junto a Álvaro López, Juan José Mairena, Iván Mairena.
Estamos llevándole béisbol de primera división Pomares 2021. Brandon Fermín de Foul Fly a la primera base. Es el segundo bate. Y primera base del equipo de la Costa Caribe frente a José Abel Rugama. El derecho, el de Santa Marta, levanta los brazos, viene hacia el home play, strike cantado. Strike número one, el señor Roberto José Martín, José Méndez Espinosa. El señor Roberto José Méndez Espinosa. Patacito allá, por el señor Stott, corta bien la tercera base, Gustavo, que está jugando una tremenda tercera base. Sobre la marcha, tira primera con elegancia, se le mira ahí a Gustavo, el tiro a primera, out de primera. ¿Le cayó bien la inyección que le pusieron hoy? Bueno, Oscar, aquí está, sí, Oscar, dice, cierto, yo me equivoqué, dice, tanto yo me equivoqué porque a Chinandega le falta la serie con la Cota, sí, Oscar. Todos nos equivocamos, somos humanos, dice Duilan Josué, Marlon José Aguilar, puede estar clasificado y patado con los tantos de Matagalpa, así es. Voy al Matagalpa y tanto es. A batear Dwight Britton, hay un out, el designado Britton. Viene de uno nada, elevado al central, ¿verdad? En su primer juego, en su primer, dijo Maylin Reyes, si nos está viendo, pues no, yo creo que no nos ve Maylin, que todo el que le batea es este Britton. Fermín. Brandon Fermín. Brandon Fermín. Después el resto, Tom Camavía de Rolly por la tercera, le pegó en la humanidad a Gustavo, levanta la bola rápidamente, el tiro a la primera base es abierto, no puede Lenín retenerla, la bola se va a pegar contra la malla al lado derecho, Britton va para segunda base. Es error en fildeo. Doble error entonces para Gustavo Arana, error en fildeo y error en tiro, le pegó en la pegó en el brazo, era un batazo fuerte de Brito, un batazo, iba con fuerza, se le levantó a último momento a Gustavo Arana y le pegó, creo yo, fue en el antebrazo izquierdo, fue en el hombro izquierdo, le pegó y le quedó la bola cerca, pero él omitió el dolor, agarró la bola y por eso creo que ya con el dolor pues tiró mal ya. Ya la desesperación de Gustavo Arana, ahí le aplicó Balfora Bounce, el paramédico, le aplicó anestesia local y ya está dándole el vaso de agua famoso. La anestesia interna. Ah, interna. La anestesia interna. El vaso de agua. ¿No? La anestesia, ya después viene la otra anestesia. El vaso de agua que lo cura todo. Ese vaso de agua famoso, pelotazo que quedan doblados y el vaso de agua, pum, y se compone. Bueno, pues ya está bien, Gustavo Arana, hay un AO corredor en segunda, a batear viene Rommel Mendoza, jardinero derecho del equipo de la Costa Caribe. Van a dejar la pizza. Es el cuarto. Ajá. Sí. Lanza el pitcher, batazo, elevado este jardín derecho, jardín central, la bola va a picar, pega lo profundo, corta ahí Sandy, la pelota, Britton viene trotando hacia home play, la primera carrera de la Costa Caribe. 7-1 el juego, hasta segunda se fue Mendoza con doblete. Señor Ricardo José Méndez Espinosa le ofrece levantamiento topográfico urbano y rural, diseño arquitectónico, dibujo en AutoCAD de presupuesto, consultoría, supervisión de obra horizontal y verticales, contamos con licencia catastral, dirección de remasa 3 al oeste, 1 al norte, media al este. Teléfono 89-19-58-32, viene a batear Mark Joseph. Estaba lanzando sin gine y carrera Rugama y aquí le conectó el primero Rommel Mendoza del partido. Lanza Rugama para Joseph. Strike cantado en la esquina afuera el primero. Para Mark Joseph, esta es la primera base. O no, el jardinero central. Jardinero central. Al derecho Rugama está de lado. En segunda corre Mendoza. Rommel está bateando Mark Joseph. Hay un out. Levanta los brazos. Rugama viene a hacer un play. Batazo de aire allá por el jardín derecho de foul. Fábrica Artesanía de José Esteban Báez, todo tipo de trabajo, ornamentación, lavandero, poste, letín y más de Peronix, de Managua, 2 al norte, teléfono 2512-5625. El derecho, José David Rugama hace contacto con el montículo, coge la seña de su receptor. Estamos aquí en el Estadio Viejo. Denis Martínez levanta los brazos, viene hacia el home play en curva, batazo elevado por el jardín izquierdo. Ahí está, José Hurtado, debajo de la pelota, dos pasitos hacia adelante, viene el guante y captura para el segundo auto de este episodio.
Doctor Misael Enrique Martínez, especialista en medicina interna, atendiendo enfermedades como diabetes, tiroides, renales y otras, realiza electrocardiograma y valoraciones prequirúrgicas, atendiendo todos los días de las 3 de la tarde en el Colegio Reina Mundo de 5 al Sur, Media al Este, sábado y domingo, previa cita al celular 57-28-82-27. Mire, Debbie Bennett, esta es la tercera base. De 1-0, ¿no? Un ponche. Lleva Debbie Bennett frente a José David Rugama. Hay dos outs. Bate corto para Bennett. Jugando normal la defensiva de los Toros de Chontales. Ahora sí, Rugama se prepara, levanta los brazos, viene a hacer un play. Strike cantado el primero. Ese lanzamiento pegadito al cuerpo que golpea a Rugama. Ah, ¿cuánto ha golpeado Rugama? Siempre que le pregunto, ¿cuánto ha golpeado con ese lanzamiento? 269. Lo mismo me dice desde hace como 2 meses. Hace 200 años. Hay un strike, no hay bola mala para Debbie Bennett. En segunda corre Mendoza, Rommel, el jardero derecho. Hay dos outs. 7-1. Lanza el pitcher. Pegadito al cuerpo malo al primero. Ahí está, pegadito. Busco un con la calidad de llantera. Berrick le ofrece todo tipo de llantas. Alineación, balanceo con potrezado. Estamos del Hospital Asunción, 3 cuadras y media al sur. 7-1 van a los Toros de Chontales a la Costa Caribe aquí en Managua. Lanza Rugama, viene a salón play, pegadita al cuerpo, mal a la segunda. Bueno, hermano, saludame a Cruz Jiménez ahí en Guapa Chontales por estar tirando tremendo juego de los Toros, dice José Jiménez. Josué tercero lo está viendo, César Augusto Báez, 3 innings completos, 4-1, Ginotega le gana a León, dice César Augusto Báez, saludo a César Augusto Báez, está ganando Ginotega 4-1, René Ortega, vamos a Toros, Luciano sí, Gómez, ayer cómo salió el Boer, ganó sí, los dos, o perdió, no sé, ayer el Boer dividió con Chinatega, dividió con Chinatega, se le puede, Ginotega puede hacerle la vida imposible a León ahorita, León el número mágico es 2, pues le quedan 4 juegos, y cierra con Chinandega, León. Bennett está bateando, 2 bolas, 2 strikes, y hay 2 outs. Rugama en el montículo. Levanta los brazos, mira hacer long play, una rápida, liso, swing al tercero. Y se poncha Rugama, que le vio una recta de velocidad muy buena ahorita. Por unas 86 millas, 85 millas, por ejemplo 87 millas para Rugama ahorita, al cálculo. Alberto Salmer, Winamba, Costa Caribe. Saludos, Alberto Salmer, a todos los que están. Jonarcito de Jesús, aquí vinieron a batear la Costa Caribe. Anotó una carrera, fue productivo el inning con una carrera. ¿Ah? Fue sucia la carrera, ¿sí? Sí, producto del error, de los errores. De los dos errores de Gustavo Arana. Y aquí, en la pizarra gigante de la Quilardía, el jugador ciudadano de Juigalpa, que está llevando el proyecto del catreado sanitario a todos los barrios de Juigalpa. Un compromiso del gobierno del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Los Toros 7, Costa Caribe 1. En las próximas dos entradas estará con usted Álvaro López. Álvaro López, mientras tanto los dejo con los comentarios de Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Dos errores. Forma de iniciar el juego, ¿verdad? Dos errores ya con un out. Error de enfildeo de Gustavo y error en tiro. Y avanza a tercera. Y bueno, después el doble. Esta es una ley, que después de un error viene el tremendo garrotazo. Así es que ahorita los Toros van a hacer carrera. Les voy a decir por qué. Arrancó el profesor Álvaro López narrando. Hicieron 6 carreras. Viene el Aragán de Huber a narrar y solo los Toros hicieron 1 carrera. Y le hicieron una a los toros. Entonces viene el de la buena suerte. Así que viene con ustedes a la descripción del juego el profesor Álvaro López. Una carrera que al fin y al cabo no le hace mucho daño. No tiene por qué ponerle mente José David Rugama, porque esa ahorita mismo la van a reponer y el doble en esta entrada. Viene a la descripción del juego, ya está listo Iván Hernández, ¿verdad? Ahí al bate, que ahorita va a descargar tremendo cuadrangular. Así es que yo les dejo con el profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Vamos al inicio del quinto episodio. Iván Hernández, el hombre que viene a tomar turno. En el juego de hoy, Iván Hernández no ha conectado imparable. Iván Hernández. Ajá. No, lleva de 2-0 en el juego de hoy para
Iván Hernández, el cuarto bate, lanza, le tira, conecta, batazo grande por el right field, hacia atrás el right field, hacia atrás el center, hacia atrás el right, la bola pica, va a lo profundo, rechina contra la cerca, Iván Hernández dobla por primera, va para segunda y llegó a segunda con un doble, la hizo viajar. Usted viaje como inseguro en Transporte Gemelo. Saliendo de Juigalpa, San Carlos, a las 3 y 10 y a las 6 de la mañana de Juigalpa, Nueva Guinea, 6 de la mañana, servicio de encomienda, viaje expreso a todo el país en autobús y microbús de lujo. Llame al 84-37-0902 con la licenciada Daniel Cortado. A batear viene Sandy Bermúdez en el juego de hoy. Lleva de 2-2 Sandy Bermúdez. El despertar de Sandy. Hay corredor en segunda, 180 pies del home play, la potencial carrera número 8 de los Toros de Chontales. Sandy Bermúdez busca un hit con la calidad llantera Merrick que le ofrece todo tipo de llanta, alineación y balanceo computarizado. Estamos del Hospital Asunción, 3 cuadras y media al sur. Por ahí se reportaba Eddie Rivera que está escuchando, está viendo la transmisión. Lanza el pitcher, bola mala la primera. Sí. Que pongan una música de los toros, dice. Bueno, búsquenos en FM, ahí está de fondo, la de los Toros de Chontales, en Radio Sabrosita FM. Aquí lo que tiene usted es el ambiente, escucha de fondo el tambor, no es el loco del tambor, es Maní que trajo el tambor de Juigalpa. Ahí está un grupo de aficionados que vino de Chontales a apoyar a los toros, corredor en segunda. Se prepara el pitcher Álvaro Amador, se prepara Sandy, lanza bola alta, mala, la segunda. La voz de Celaya. Nos está retransmitiendo la voz de Celaya allá en Rama. Gracias a toda la 102.9 a todos los amigos de Rama que nos están escuchando. Bueno, yo narré para Muelle de los Bueyes, por allá nos escuchaban. Un saludo a Harry Felipe, a todos los amigos que tenemos cronista por aquellos lados. Lanza bola mala la cuarta, lo perdió, va a ser por bola. A primera, como de primera, es la calidad que viene del doctor Misael Enrique Martín, especialista en medicina interna, atiende enfermedades como diabetes, tiroides, renales y otra. Realiza electrocardiograma y valoración prequirúrgica, atendiendo todos los días de las 3 de la tarde en adelante del Colegio Regina Mundi, 5 cuadras al sur, media cuadra al este, sábado y domingo, previa cita al 5722-8227. Al ataque los Toros Chontales. Lanza el pitcher, pegada al cuerpo, mala. Por poco lo golpean a Oscar Hurtado, que ya recibió un golpe en el juego de hoy. Lleva de 1-1. Corredores en primera y en segunda. Licenciado Juan Narváez Calero le ofrece asesoría en juicios civiles, penales, laborales. Elaboramos todo tipo de escritura, realizamos matrimonio. Estamos ubicados del Silay 2 cuadras al sur, 88-45-4609. Roletazo por la tercera base, le da un albaón a la tercera base. Iván Hernández dobla por tercera, viene para home, el tiro a home, quieto. Hasta tercera, Sandy Bermúdez. Y en primera, Oscar Hurtado conecta un imparable de piedra. Y del batazo, él lo estaba fildeando la tercera base, Debrett Bennett. Ya estaba ubicado, le dio un bound a la derecha, no lo alcanzó, lo quiso tomar a mano limpia. Y se le fue la bola, fue el shortstop a buscar la pelota. Mientras Iván anotaba la carrera número 8 hasta tercera. Sandy Bermúdez representa 90 pies del home plate, la número 9. Y en primera, Oscar Hurtado, que puede ser la número 10. La número 11 está en el bate de Lenín Aguirre, la del knockout, que dejaría a la costa solo con una bateada. Patrocina esta transmisión el amigo Augusto Báez Orozco. No, después de aquí, viene. Después del golpe. Así es que hay un nuevo lanzador, va a haber un nuevo lanzador. Salud, excelente transmisión, dice Zenaida Suárez. Rodri, profesor, eres tú el de la buena suerte. Todos los que abrieron el juego ya conectaron de jonrón. Oscar René González lo está viendo también. Y así es que hay un nuevo lanzador.
Roberto Ingram. Es el nuevo lanzador, Roberto Ingram. Venta de fruta y verdura de Luis Galeano. Le ofrece verduras, vegetales, frutas y más al por mayor y el detalle. Con excelentes precios y una atención personalizada, los productos más frescos e higiénicos los encuentra en venta de fruta y verdura de Luis Galeano. Del BDF, dos cuadras al oeste y uno al sur. Llámenos al celular 84-93-34-35. Saludo a la familia Báez Jiménez, Mari Chavarría, Viva los Toros. Doña Mari es de esas seguidoras que no ha dejado de ver un solo partido desde que comenzamos unas transmisiones de Facebook. Y la radio también. Ajá. FM también. Ah, bueno. Hay gente que pone la radio. Ayer que iba llegando del desfile de mi escuela por la calle, por todos lados, Radio Sabrosita en toda la calle. ¿Cuál es tu escuela? Porque tenía como 23 escuelas. De la escuela base Santísima Trinidad en Piedra Grande, número 1. Y entonces venía por la calle cuando entré a Juigalpa y ahí estaba la Radio Sabrosita a todo volumen, todas las casas. Escuchando la transmisión, la gente beisbolera de Juigalpa, Lenín Aguirre es el hombre que viene a tomar turno. Dame los datos de Lenín Aguirre, Huber. Lanza, le tira, conecta un batazo allá. No puede el pitcher. Sí, la segunda, tiene la bola, el tiro al short, un out, de vuelta a primera. Doble play en la jugada. Pero anotó Sandy Bermúdez desde la tercera base, la carrera número 9. Las bases quedaron limpias. Celebre su cumpleaños, 15 años, casamiento, el culto de Acción de Gracia, el aniversario de boda o la serenata para su ser querido con el mariachi Cristiano Impacto de Fe. Llame al hermano Lener Pineda al 88-48-52-22. De 2-0. Con un ponche, Gustavo Arana. Hay dos outs en apertura del quinto episodio. El pitcher se prepara, ya levanta los brazos, lanza a la recta, se quedó alta. Cerrajería y Vidrería El Minuto le ofrece todo tipo de llave original y copia para todo tipo de vehículo y casas. Gran variedad de vidrios en todos los colores. Puertas y ventanas de vidrio y aluminio, corredizas y abatible. 8909-9214 con Alfonso Fonseca. El popular zorro. El conteo es un strike, dos bolas malas. Se prepara el pitcher. Lanza, le tira, conecta, batacito lento por el shortstop. Tiene que atacarla y shortstop, el tiro a primera. Out en primera. Para el tercer out del inning se va la bateada de los Toros, pero anotan dos carreras. Se jugó la parte alta del quinto inning en la pizarra gigante de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Juigalpa, que repara las calles de Macadán y las calles adoquinadas y desarrolla el proyecto de agua sanitaria, una obra del buen gobierno del Frente Sandinista que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El marcador está, Toros 9, el equipo de la Costa Caribe 1. Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Bueno, fallé en mi diagnóstico, porque si hubiera sido el batazo por donde yo decía, si hubiera sido jonrón, porque le faltó una cucharada de gallo pinto que se comiera en este desayuno, Iván, y lo hubiera pegado el jonrón, porque estuvo a escasos centímetros de la barda. Y bueno, se anotaron dos carreras, ¿verdad? Entonces los Toros se ponen al borde del knockout. Hey, faltarían, nos quedarían dos carreras por hacer en la próxima bateada. Y bueno, y contando de que José David Rugama va a seguir con su excelente labor monticular que lleva, así es que, porque hasta el momento lo ha hecho bien, no tiene carrera limpia permitida en este juego. Además de eso, también iba tirando juegos sin hit, ¿verdad? Y juegos sin hit ni carrera, hasta que apareció ahí el fantasma. Apareció el error, el doble error, y eso permitió pues que le anotaran una carrera con un tremendo doblete. Vamos a continuar con la descripción del juego. Viene el equipo de la Costa Caribe a cerrar la quinta entrada y nosotros vamos a continuar con el profesor Álvaro López. Profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, amigos. Vamos al cierre del quinto episodio. Está ganando Rivas 1-0 a Buaco. Ayer dividieron Rivas y Buaco. Ahí nos ayudan ustedes, los amigos, porque no podemos darle
lectura a todititos sus comentarios, que son bastante. Roletazo de foul por la tercera base. Perderíamos la esencia de la narración, de la descripción del juego que ustedes también quieren que sea de mucha calidad. Jan Rigsby es el hombre que está bateando. Es el left fielder. Se escapó de caer ahí José David Rugama. Ojalá no se haya afectado el tobillo. Por poco se cae ahí Rugama. Tuvo que detener su wind-up. Tiene un strike. No hay lanzamientos malos. Se prepara el pitcher. Ya lanza strike. Cantado el segundo. ¿Qué pasa si hubiera habido corredor en primera? iBook, tipografía y litografía universal, ofreciéndole servicios de impresión de recibo, facturas, comprobantes, tarjetas de carden y presentación, cinta para recuerdo, recetarios médicos, volante, empastados de libros, sellos de hule automático. Estamos de Banpro, dos cuadras al sur. Lanza roletazo allá por la segunda base. Derek Hever se mueve de guante revés a la altura del pecho. Tiene la bola, el tiro a primera. Out en primera. A batear viene el receptor, Jerlin Brackhouse, lleva un golpe. De segunda a primera, lo pusieron fuera, es el primer out del inning. Repuesto de Cobar, contamos con todo tipo de repuestos para todo tipo de vehículos, batería, llantas, lubricante, aceite, accesorio y más. Ya saben, no importa la marca de su vehículo, porque lo que no tenemos se lo traemos. Visitanos de los semáforos de La Puma, cuadra y media al oeste, 2511-5939. Jerlin Brackhouse es el hombre que viene a tomar turno. Lanza, le tiró al primer strike. Erlen Centeno Escobar. También Arlen Francisco se reporta. Alexandra Carolina Chavarría Murillo. Están en sintonía en la transmisión. Lanza, le tira, conecta, batazo largo para el right field. Hacia atrás va Sandy, hacia atrás va Sandy. Hacia atrás va Sandy en lo profundo. Mete el guante. Y captura Sandy Bermúdez haciendo una corrida espectacular. Y es el out número 2. Hay dos out. Lo pusieron fuera, fuera los precios altos. Comprando en tienda rapidito Junior, que le ofrece repuestos y servicios técnicos para motocicleta. Javier Mairena Junior, con más de 20 años de experiencia. Estamos de los semáforos del cementerio, una y media cuadra al sur. Llame al 2512-4290-8659-4285. Howard Maxan es el hombre que viene a tomar turno. Howard Maxan. Se prepara Rugama, ya levanta los brazos, lanza, strike, cantado el primero. Best Brand, Pacas Huigalpa, ya tenemos los combos de pacas con precios rebajados, pacas de capote, botas de hule, chamarras y muchos combos a tu alcance. Comunícate con nosotros y te reservamos la tuya. Estamos del Hospital Asunción, 200 metros del sur. Llámanos al teléfono 2512-5258-8443-3238. No vendemos ropa de origen chino. Nuestra ropa toda, toditita, es de origen americano. Dos strikes para Maxan. No hay bola mala. Lanza el pitcher, aguantando el bate, le tira con un necta batacito allá por la primera base. Fácil, Lenín Aguirre fildeando la pelota. Le dice a Rugama, quédate allí, yo voy a tocar. Él toca sin asistencia, out en la primera. Se ha jugado 5 entradas completas. Rugama ya opta a la victoria, su victoria número 99 en los campeonatos Germán Pomares Ordóñez. Así que 5 entradas completas. El marcador en la pizarra gigante de la alcaldía que sigue trabajando para el pueblo. El marcador está 9 para los toros, 1 para la Costa Caribe. Ya venimos al sexto ante Juan José Mairena. Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Ya hizo su trabajo José David Rugama. Si los toros quieren simplificar las cosas, aquí lo que queda es hacer 2 carreras. Viene, creo que viene un nuevo lanzador. ¿O es otro cambio que están haciendo? Va a haber un cambio ahí. Un cambio, pero parece que es en el cuadro. Sí, al center field parece. Que va a haber cambio ahí en el cuadro. Del center field a segunda base, si no me equivoco. Así es que, bueno, les decía, ya hizo su trabajo José David. Los toros está en sus manos. Simplificar las cosas. Aquí a construir 2 carreras. Para que esto se termine en 5 innings y ya buscar el otro juego, ¿verdad? Así es que vamos a enviar el saludo muy especial a todos los que nos están escuchando a esta hora a través de 100.1 FM Radio Sabrosita y por supuesto
a través de los, también los que nos ven a través de nuestra página de Facebook, Sabrosita 100.1 FM. Y vamos a enviar un saludo también ahí al hombre de Willicón. Le vamos a mandar el saludo al hombre de Willicón, el de la página Fieritas de Acción. Así, yo le decía Fieritas en Acción, pero no, es Fieritas de Acción, el hombre de Willicón. Así es que, ay, de buen corazón, porque dice el profesor Álvaro López, lo vino acabando, que no hay fiera buena, le dice. Pero sí, no hay fiera de buen corazón, pero yo le digo que el Fierita. Saludos al comisionado del juego del día de hoy. Así es que, Gustavo Argüello, le enviamos el saludo muy especial. Así es que nosotros vamos a continuar con la descripción del juego y para eso nada más y nada menos que el hombre de la suerte. Así queda ahora el hombre de la suerte, el profesor Álvaro López, de las 22 escuelas de la Santísima Trinidad, creo que así es que se llama. Así es que él es el que va a continuar con la descripción del juego. Profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Anota los cambios, Huber. Anota los cambios, Huber. Hay cambios. Derek Heber es el hombre que viene a tomar turno. Ya lanza, le tira, conecta. Batazo grande por el center field. Lo está ubicando el nuevo center field. Está llegando a la bola. Mete el guante y captura. Así que hay un nuevo center field. No lo han anunciado, sí. Lo pusieron fuera a Derek Heber. A batear viene ahora Cristian Sandoval. Lleva de 3-0 en el juego de hoy. Se envasó su primer turno por error del shortstop. Zenaida Suárez estaba preguntando si yo soy narrador de TVW Canal 20. No. Cuando estaba hablando con José. ¿Ah? No sé por qué. Ah, sí. Sí, y no. Nunca he trabajado por allá. Mi nombre es Álvaro Ernesto López, del canal de Nueva Guinea. Ah, no, es amigo nuestro. Somos amigos de Wesley nada más, pero yo no he narrado con ellos. Lanza, le tira, conecta, roletazo por tercera. Ahí está, la tercera, el tiro a primera, out en primera. Ya no es Debre Bennett también el que está en la tercera base. Darren Britton está en el center field. Se fue Debre Bennett también de la tercera. Hay un muchacho. Hay dos outs, Oscar González, el hombre que está bateando en la apertura del sexto episodio. Se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, lanza, le tira roletazo por la tercera base. Tiene bien la tercera base. Va a tirar a primera, el tiro es enterrado, levanta bien la primera base y se completa el tercer out de Lini. Rapidito se fueron los toros. Por el 1, 2, 3, se fueron los tres. Así que, señoras y señores, se jugó la parte alta del sexto episodio. En la pizarra gigante de la Alcaldía del Poder Ciudadano de Juigalpa, que repara las calles de Macatán y las calles adoquinadas y desarrolla el proyecto de agua sanitaria, inaugura el buen gobierno del Frente Sandinista que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El marcador sigue 9 para los toros, 1 para el equipo de la Costa Caribe. Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Vamos a consumir vienen los toros, la Costa Caribe, a consumir la bateada de cerrar la sexta entrada. Así es que no pudieron hacer carrera los toros y parece que nos vamos a ir juego completo porque y ahí no se pudo hacer nada en esta entrada. Entonces viene José David Rugama a tirar la sexta entrada. Tiene la oportunidad de seguir ponchando. Así es que nosotros nos vamos con la descripción del juego a través de Álvaro López. Fíjense, profesor, por ahí que sentí que me tembló este teléfono. Así que vamos a continuar con el juego. Profesor Álvaro López, Radio Sabrosita. ¿Se cortó? Márquele. El 2, sí. Ahora hágalo cualquiera. En el 1. Fierita, ¿viste los cambios? En el 1. No, de los costeños. Darren Britton entró al center field, pero no sé quién se hizo Mark Joseph ni Andrito. Salieron del juego. Vamos, estamos al aire. Ok, amigos fanáticos de béisbol, vamos al cierre del sexto episodio. A batear viene Mark Joseph, ¿para dónde cogió? Devon Carter. ¿Ah?
Devon Carter, hay un nuevo right fielder. Se llama Eikel Garay, el orgullo de Puerto Díaz. Está jugando en el right fielder. Eikel Garay, el orgullo de Puerto Díaz en el right fielder por Sandy Bermúdez. Devon Carter es el que está bateando. Se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, se impulsa, lanza, strike, cantado el primero. Restaurante Junta del Grill, tu mejor opción para comer bien, almuerzos ejecutivos, asados a la parrilla con cortes de importación, comida a la carta, sopas de marisco y la famosa sopa dominguera de costilla alta. Atendemos todos los días de los semáforos de La Puma, 2 cuadras y media al sur, 2512-8023. Recuerde que tenemos servicio a domicilio. Se prepara el pitcher, ya levanta los brazos, lanza el strike. Cantado el tercero, se puncha, se quedó paralizado en el home play, viendo visiones. Tal estatua de sal, el Carter ahí en el home play. Así es que, señoras y señores, estamos en el cierre del sexto episodio, 9-1 el juego. Brandon Fermín es el hombre que está bateando, esa es la primera base. Lanza, le tira, conecta, batazo por la tercera. No puede la tercera, ni el short. La bola se va de hit al center field. Es un hit con la calidad del laboratorio, dice el Romero, todo. E inyección diésel, reparación de bombas, inyectora diésel, todo en sistema electrónico como un riel, escaneo computarizado de todas las marcas de vehículos, diésel o gasolina. Estamos costado sur de la barrera municipal, 1 cuadra al oeste en Huigalpa. 86-24-29-63-75-31. 83-63, Pedro Joaquín Romero, propietario. De ahí miré saliendo un Nissan negro un día. Pablo. De laboratorio, diésel Romero. Pablo. Dwight Britton. Dwight Britton es el hombre que está en este momento en el cajón de bateo. Se prepara el pitcher, lanza, combate quebrado, le tira batazo corto allá por el center field, no puede, la bola pica, hita el batazo, se le va a Cristian Sandoval, el corredor vino a tercera, llegó el hombre a tercera, va a haber hit y error en el avance del corredor. Así que va a haber error de Cristian por el avance a la tercera del corredor. Hay hombres en primera y en tercera con solamente un out. Amenaza el equipo de la Costa Caribe. A batear viene Rommel Mendoza, 9-1 el juego. Se prepara el pitcher. Se prepara José David Rugama. Ya levanta los brazos, lanza, le tira, conecta, batazo que va de hit hacia la raya del right field. Rechina contra la cerca, anota una carrera más la Costa Caribe hasta tercera Britton y en segunda Rommel Mendoza. Me parece suficiente. Me parece que puede ser suficiente ya para José David Rugama. Patrocina esta transmisión Vanessa Bonilla Salazar y Víctor Vázquez desde las Carolinas, Estados Unidos, apoyando a su hijo Herman Suazo, jugador de los Toros de Chontales. Saludo a día a toda su familia desde los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos. Así es que, señoras y señores. Se levantó José Luis Quiroz a hablar con José David Rugama y solamente un out, corredores en tercera y en segunda. El partido está 9-2. 9-2 y a batear viene Mark Joseph. ¿Qué pasó? Mark Joseph es el hombre que viene a batear, el que está calentando allá es José Elías Villega. A ver. O es Jorge Luis Robleto, uno de ellos calienta. O puede ser Polo García. Wagner Baez se reporta. Ajá. Lanza el pitcher, bola mala la primera. Entonces, Darrell Britton entró por Debry Bennett. Quedó jugando el jardín central. Y quedó jugando el jardín central. En la tercera quedó Howard Maxan. En la tercera, pasó a la tercera Howard Maxan. En la segunda, que está Howard Maxan, está Brandon Fermín. Ahora en la segunda juega Brandon Fermín.
Mark Joseph quedó en la primera base. Le tira, conecta, batazo por el center field. Ve interesante, hacia adelante. El left field va a tomar la pelota. José Hurtado quiere arrancar el piso y corre. Viene el tiro aún en strike. ¡Qué bárbaro ese José Hurtado! Pero lo regaña Oscar. Le dice que la haga de un bound. Se la puso en el pecho de aire. Sí, qué bárbaro. Qué tirazo el de José. Así es que hay dos out. Así es que, señoras y señores, buen trabajo de Rugama. Se reporta Wagner Báez, Christopher Rodríguez, Rodri BJ. Dicen que buen trabajo de Rugama. A ver, un corredor emergente en la tercera base. Hay dos out. A batear viene. A batear va a venir Dwight Fogg. Por eso es un corredor menor. Un corredor menor en la tercera base. En Western Union de Viviana Calderón. Pagalo todos los... Le ofrece recarga a Claro y Tigo. Envía envíos de HL, seguros obligatorios Mafre para motos y vehículos. Pago de Sky Avon, Instacredit, FDL, de Sur en Acal, Gallo Más Gallo, Fama, Credit, Ficosa, Ronexa, Jota y Claro. Visítanos de Claro, dos cuadras al norte en Juigalpa. Llama a Viviana al 2512-2084. ¿Cómo se llama? Osagmi Heber corre allá en la tercera base por Dwight Britton. Y Dwight Fogg es el bateador emergente en sustitución de Darrell Britton. No solo entró a jugar, a defender. Se prepara el pitcher, el veterano Fogg ante el veterano Rugama. Rolling al pitcher, Rugama de rodilla. La estrella contra el suelo, tomando la llena mano, como quien dice, yo tengo el dominio. Tira primera, out en primera. Así que ya han jugado seis entradas completas. Seis entradas completas en el Denis Martínez. Lo saludan allí, la victoria número 99 de José David Rugama en los campeonatos. No. Ahí lo están saludando. Ya no puede perder, solo ganar. Sí, solo ganarlo, Rugama, ahí está. Ya, yo creo que este juego tiene nombre y apellido. Ahí lo están saludando, Rugama. Sería su victoria número 99 de los campeonatos. El partido está 9-2. Juan José Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Efectivamente, ya Rugama cumplió a lo que vino. Él sabía que tenía que venir a ganar. Él ya hizo su trabajo. Y bueno, y ahora pues que les queda nada más esperar la continuación de este campeonato, ¿verdad? Para buscar la número 100, que sería excelente por él. Así es que ahorita con Britton me acordé de una anécdota, ¿verdad? A ustedes me imagino que también les pasó cuando jugando, chavalos, que si vos entrabas a cubrir, tenías derecho a batear, y si no te dejaban batear, vos claveabas, ¿no? Si yo para eso cubriste, es para batear. Entonces, el que cubre tiene que batear. Es correcto, esa era una ley. Y si no, siempre mi abuelito nos compraba bola a nosotros, entonces yo quitaba la pelota. Si no me dejaban batear, yo quitaba la pelota y nadie jugaba. Y como yo era el dueño, yo decidía quién jugaba y quién no jugaba. Así que vienen los... Tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? Por los Toros de Chontales. Ya está listo José Hurtado en el cajón de bateo. Y espera turno Iván Hernández. Después seguirá Oscar. Así es que vamos a continuar con la descripción. Ah, bueno, así es que viene a buscar suerte Hubert Rivera aquí en esta conclusión, en la última bateada de los Toros de Chontales. Así es que vamos. ¿Qué? ¿No pudo entrar? Ah, que me pare, perfecto, cuidado, lo prendo, pues. Entonces, aquí estamos algo incomoditos, pero nada que ver comparado con el Estadio Nuevo. Profesor, no, perdón, licenciado Hubert Rivera, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol, vamos al último inning de este partido. A batear el equipo de los Toros de Chontales, lo va a hacer a través de
José Hurtado, el primer lanzamiento, batazo por la segunda base, a la derecha de la segunda, se mueve bien, el batazo le pega la bola, le pega en la humanidad, le queda cerca, la recoge, el tiro a primera, out en primera. Hay un out. Hay cambio en la defensiva también. Ahí nos batea Iván Hernández, el zurdo. Batazo, combate quebrado por la segunda. Se tira la segunda, le pega en humanidad. No puede, la bola queda cerca. Hit el batazo para Iván Hernández, el primero. Corredor de primera con un out por los Toros de Chontales. Gracias a las firmas comerciales el día de hoy que en este juego. ¿Dónde queda el balón? Patrocina está Vanessa Bonilla Salazar y Víctor Vázquez de la Carolina de Estados Unidos. Está apoyando a su hijo Germán Suárez, jugador de los Toros de Chontales. Saludos a ellos y a toda su familia en los Estados Unidos, bateando el quinto bate, Eikel Garay, en su primer turno en este juego. Al derecho de la Costa Caribe. El derecho de la Costa Caribe. Está lanzando, avanza el pitcher para Eikel Garay, batazo allá por jardín derecho, allá hacia atrás, Romel Mendoza hacia atrás, mete el guante y captura para el primer out, el segundo out del inning. Sí, fue out. Roberto Ingram, ahora tiran a primera, Iván Hernández había salido tomando terreno y doble play en la jugada. Me salió barato el inning. Doble play, tiraron a primera, Iván estaba, llegó tarde a la primera base y cantó el umpire de primera, out de primera. Hay nuevo lanzador, viene, creo que es Robleto el que viene. Es que Apolinar estaba calentando por si acaso, allá está Apolinar con los brazos en la barda que está en el bullpen. Por si acaso tenía que entrar a relevar a Rugama, pero ahorita ya que Rugama se fue, viene ¿cómo se llama? Jorge Luis Robleto. Jorge Luis Robleto es el nuevo lanzador del equipo de los Toros de Chontales. 9-1, gana todavía a la Costa Caribe. Vamos a Mairena, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Demasiado se abrió y se dilató, tardó demasiado para llegar a primera. Y de esta forma se simplifican las cosas para los costeños que vienen a consumir su última oportunidad. Ya quedó fuera de juego José David Rugama, deja el juego ganado. Puede ganar, jamás puede perder. Así es que está el juego, lo deja 9-2. Son 7 carreras la ventaja que tienen los Toros de Chontales sobre la Costa Caribe. Así es que está el tiempo, se está cargando, se termina cargado y bueno, como no sabemos cómo estará por aquí, por el lago, que es por donde se deja venir siempre la lluvia. Así es que vamos a continuar nosotros con la descripción del juego. Está Jorge Luis Robleto calentando, haciendo sus tiros de calentamiento. Y viene a lanzar en sustitución de el hombre de Santa Marta. Así es que ya está en el cajón de bateo el bateador de la Costa Caribe, Grisby. Así que yo voy a continuar trasladándole la señal al licenciado Huber Rivera, que viene a la conclusión del juego. Licenciado, Radio Sabrosita. La frecuencia deportiva con sabor a béisbol. Jorge Luis Robleto, el nuevo pitcher del equipo de los Toros de Chontales frente a Jean Rippey. Ese ahora, Rippey está jugando en el izquierdo siempre, ¿verdad?
Arriba izquierdo, John Ridby, bateador derecho frente al ruleto. Tiene un strike, viene hacia el home play. Batazo, combate quebrado también hacia la segunda base. Viene Heber hacia adelante, atacando la pelota de short bound. Toma la pelota, el tiro a primera, out de primera. Así es que Vanessa Bonilla, Salazar y Víctor Vázquez, saludos de la Carolina, Estados Unidos. Apoyando a su hijo, Herman Suazo, saludos ahí a toda la familia en Estados Unidos. El nuevo receptor del equipo de la Costa Caribe. Viene ya entró. El nuevo receptor de los Toros de Chontales, Jefferson Vargas, por Oscar Hurtado. El cambio en la defensiva de los Toros de Chontales. Lanza el pitcher, Roleto. Está ahí el primero para Black House. Jerly Black House es el receptor. Jerly Black House. Lanza el pitcher Robleto. En curva, lanzamiento descolgado. Le tiró al segundo. Hombre, este Cristóbal Rodríguez la agarró conmigo. Es que han hecho cambios, hijo, hombre. Ha hecho cambios la defensiva del equipo de los Costa Caribe. Patazo por la tercera. Ataca bien Gustavo Arana, el tiro primera, out en primera. Es que todo a Rodríguez, debe ser amigo mío. ¿Qué pasó? Es que dice que yo no describo bien, que voy a escribir mejor. Ahora, como te estoy preguntando, ¿cómo está Jean Ridby? Porque han hecho cambios en la defensiva. Estoy preguntando porque por eso llegamos a anotación, para no llevarlos a la memoria. Llegamos, depende mucho del anunciador. Nota de anotación, sí, y también depende del anunciador. Aquí es horrible el sonido del Estadio Nacional y nosotros pues estamos anotando y por eso tenemos que ver la hoja de anotación y Álvaro estaba ocupado en la hoja de anotación. Así que, y le pregunto porque el que está anotando ahorita, yo estoy solamente describiendo. Aquí está el Max, así que gracias Cristóbal, si no pues entonces pues cámbiese otro. Batazo por la segunda base y la primera que se va lejita al jardín derecho de Howard Maxan, que comenzó jugando la segunda base, ahora está jugando la tercera, creo que está ahorita, en la tercera base. Sí, es que hicieron cambio en la defensiva, sí, el equipo de la Costa Caribe. Pero bueno, se le agradece de todo modo, si no les parece, ¿verdad?, que puede cambiar de cuando venga Álvaro, lo vuelve a sintonizar a los 100.1. No, tranquilo. No, pero es que... se lo mandamos, ¿entiendes? Devan Carter, que viene a batear. Devan Carter. Viene a batear por el... Aquí por la Costa Caribe, batazo. Por las paradas cortas, se va a acabar el juego. La tiene Oscar. Le tira al segundo base. Derek Heber, se acabó el juego. Victoria, los Toros de Chontales. 7-9 carreras por una. 9 carreras por 1, ahí están los Toros festejando los Toros esta victoria, que es la número 20 para los Toros de Chontales. Ahí están los Toros de Chontales celebrando. Gracias a todos ustedes. 9-1 ganan los Toros de Chontales este tercer juego de la serie con la Costa Caribe. Y aquí, pues, tremenda labor de Rugama, su 99 victoria. Al final, ya en el sexto inning le conectaron como 3 hits, pero por todo le conectaron como 4 hits a Rugama, ¿verdad, Álvaro? 5 hits, así es. Y bueno, Álvaro va a los números, ¿lo va a pasar? Ok, está haciendo el resumen de los números de los equipos. Álvaro López en las estadísticas. Gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando este primer juego, invitándolos a que estén pendientes dentro de 20 minutos, que nosotros vamos a estar ahí llevándoles siempre lo que acontece aquí en el Estadio Viejo Denis Martínez. Para los Toros de Chontales, es el equipo ganador, 29 hombres a batear, 9 carreras, 7 limpias. Se conectaron 10 imparables. Dejaron a 2 hombres en la base, 7 ponches, le propinaron la costa, el picheo de la Costa Caribe. 1 base por bola, 1 golpe y 2 errores. A la defensiva, la Costa Caribe, 26 hombres, 2 carreras, 1 limpia, 5 imparables, 15 dejados en las, no, 5 dejados en las almohadillas. Una limpia de los... De las 2 carreras de la costa, una limpia. Una limpia, sí, 5 dejaron en las almohadillas.
le recetó 4 ponches, Brugama, 2 bases por bola y cometieron 2 errores a la defensiva. Pitcher ganador, José David Brugama, perdió Junior Arauz, que es el que abrió el juego y que nunca, los dos del primer juego lo sacaron con 6 carreras. Así que yo, despidiendo la transmisión por el momento, así es que a ustedes gracias, sigan en sintonía de la mejor radio o la mejor música ya en cabina con los 100.1 FM. Nosotros vamos a regresar dentro de 20 minutos el segundo partido. Así es de que nos vamos a cabina con el hombre, la voz romántica, Carlos Amador, Radio Sabrosita.